Va, mi gente salsera de sabor en Tarima, estamos de plácemes a mi Fercho con la visita de Julito Alvarado. Qué rico, Julito, tenerte por los estudios de sabor en Tarima, hombre. La verdad que estamos contentos de tu visita y bueno, esperamos tener una charlita bien amena, Julito. Seguro, yo también muy contento y muy agradecido de que me reciban aquí en los estudios de ustedes, Sabor en Tarima, para traer un poquito de nuestra música del sur al norte y hablar un poquito de la orquesta. Chévere. Saludos, Julito. ¿Cómo estás? ¿Cómo Saludos, te acaba de ir? Gusto muy en bien, verte nuevamente. Muy bien. Súper contento nuevamente de estar aquí en New Jersey, acá visitando a la gente linda de New Jersey y en Nueva York. Bueno, pues te damos la bienvenida, bienvenida a New Jersey, bienvenida a los estudios de Sabor en Tarima, como decía Fabián. Esperamos de que sea una visita no muy corta, más bien prolongada, y que no sea ni la primera ni la última, que vuelvas, que regreses y nos sigas visitando, que esta es tu casa. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito, Julito, para la gente que no te conozca, de los comienzos de Julito Alvarado. Bueno, pues yo comencé hace muchos años, ya para el 85, tocaba con el maestro Tomolevencio. Primerísima, ¿verdad? Él fue el que me trajo de la ciudad de Ponce. Yo soy nacido y criado en Ponce, Puerto Rico, el área sur. Y Tommy fue el que me trajo acá profesionalmente a comenzar en la música. Yo apenas muchacho joven. Y por ahí, pues con Tommy, tuve varios años con Tommy, grabé con Tommy el disco de Periquito Pimpín, Quiero que vengan nuevos por ellos. ¿Se acuerdan de esa canción? Luego fui a ser parte de la orquesta del maestro Willy Rosario. Y ahí también grabé varios discos con él y tuve la oportunidad de producir el disco de los 35 años Unique, donde estaba Físico, que lo canta Penny Cruz, y también Mozo Rosado, Bernie Pérez, eran los cantantes para ese tiempo. Y de ahí para adelante, pues, muchas orquestas, Luis Enrique, también participé en los discos de Luis Enrique, arreglé también canciones para Luis, luego Tony Vega, y por ahí para adelante, hasta el sol de hoy, con muchos artistas, gracias a Dios, ¿verdad? Le doy por esa carrera que ha sido una carrera de tener muchas experiencias con Richie Ray Bobby Blue, con nuestro Chaco Luciano, con Tito Nieves. Wow, muchos artistas. Julito, hablamos de cuántas producciones hasta hoy. Si te digo la verdad, no las tengo contadas, pero han sido producciones mías de disco para diferentes artistas, por lo menos como 12. ¿Y del sur al norte? Del sur al norte, porque es el último proyecto ahora, en los últimos 3 años, del 2008, pues ahora vamos para nuestra tercera producción. La primera fue del sur al norte en salsa, porque ya había incursionado del 2000 en unas producciones de jazz latino, y se llamaba así, del sur al norte. Por eso la primera producción de del sur al norte la quise titular en salsa, de la orquesta, para especificar que no era Latin Jazz. La segunda producción es Navidad del Sur al Norte, donde tuvimos invitados especiales Tito Nieves, Andy Montañez, Tito Rojas y Cheo Feliciano. Y ahora nuestra tercera producción, que está, ya hemos sacado varios temas de promoción, el primero por primera vez, el que tenemos en promoción actualmente, La Manía de mi Mujer. Y ya próximamente para el mes de junio, si Dios quiere, va a estar la producción completa en la calle. Hablando de La Manía de mi Mujer, vamos a hablar un poquito del video. La manía es un tema súper jocoso. Es algo que le pasa a mucha gente. ¿Sabes? Que tienen las esposas esas celosas que están, se meten en todo y están llamándolo todo el tiempo. De eso se trata La Manía. Es una composición de Chago Alvarado, que es tío de mi papá, hermano de mi abuelo. Es una canción muy vieja que yo la rescaté y la traje a la actualidad en salsa. ¿Chago Alvarado de Chalina? No. Oh, Chalina, okay. Es compositor ponceño, un hermano fuerte. Y de hecho, en nuestro primer disco hay una canción de él, que se llama El Tren. Pero no es familia, es bien conocido y es excelente compositor. Pero Chago era un cantante de música romántica del trío San Juan. Y hizo muchos éxitos en aquel tiempo. Un trío famoso. Pues La Manía de mi Mujer la interpreta Manolito Rodríguez, ¿verdad? El timbalero y cantante de la orquesta. Como te dije, es una canción bien jocosa.
Este es el tema que tenemos en promoción, le hicimos un video y todo eso. Y es un tema de pueblo, un tema que yo creo que mucha gente se identifica con él, principalmente los varones, obviamente. Y esperamos que sea del gusto de todo el mundo. Nosotros estamos súper contentos con la acogida que ha tenido La Manía de Mi Mujer en Puerto Rico. Y como bien te dije, le hicimos un video, que es lo que estamos viendo de fondo, para que también las personas puedan identificarse con la orquesta. Vean quién canta, vean los músicos. Como puedes ver, el enfoque que le quiero dar a la orquesta es que las personas puedan ver que es un colectivo musical, es un grupo, y que cada músico pueda tener su oportunidad y la gente pueda conocer, como los tiempos de antes, que las orquestas se identificaban con los músicos también. Qué bien, hombre, porque la verdad que el tema de por sí nosotros lo hemos escuchado y sé que se está escuchando ya, como tú lo dices, en Puerto Rico, y creo que ya por las redes de internet, ¿no? Y pues ya llegaste a la ciudad de Nueva York, se le va a dar promoción. Cuéntame un poco sobre la visita, ¿qué estamos haciendo por acá en Nueva York? ¿Cuál es el propósito principal? Bueno, Nueva York es un lugar muy importante para mí. Yo viví en el 91 aquí en Nueva York y para aquel entonces toqué con el maestro Peter Conde, era parte de su orquesta. Y entonces, pues Nueva York es una para mí es una plaza muy importante. ¿Por qué? Porque es también de donde ha salido la salsa, ¿no? Tantos exponentes fuertes de la salsa, y donde yo aprendí tanto cuando comencé con las orquestas como Tommy, Willy, veníamos a Nueva York. Para aquel tiempo veníamos a Nueva York y le metíamos 2 semanas y un mes aquí trabajando. Íbamos a todo, de aquí era un puente, íbamos a Washington, Boston, Connecticut, Filadelfia, New Jersey, todo eso. Desgraciadamente ya no es como antes, pero sí, Nueva York es un lugar muy importante. Obviamente la comunidad también salsera colombiana es muy importante, porque yo creo que es lo que mantiene ahora mismo gran parte de la salsa vigente aquí en muchos lugares del mundo. Como ustedes bien saben, tantos artistas que ustedes entrevistan y tantos artistas que ustedes tienen aquí en Nueva York, en el área de Queens, en New Jersey, en tanto club, en Colombia, en Cali, en todos los lugares del mundo, pues estamos hoy en día recibiendo el apoyo de la comunidad de ustedes colombiana, que tanto hacen por nuestro género. Y pues yo personalmente le quiero dar las gracias a ustedes también por el trabajo que están haciendo con Sabor en Tarima, porque mucha gente está empezando a reconocer muchos grupos por el trabajo que ustedes están haciendo a través de todos esos videos y a través del esfuerzo que yo sé que hacen de llegar a Puerto Rico y a tantos lugares a tomar la orquesta, como en ese caso ha pasado con Del Sur al Norte. Y para mí venir a Nueva York representa eso, representa traer nuestra música, representa tener un enlace directo con ustedes, con los hermanos puertorriqueños, con todos los hermanos peruanos, con todo lo que realmente hoy en día hace que nuestro género esté vigente. Les voy a comentar algo, volviendo al segundo trabajo de Julito, en Navidad del Sur al Norte. Para el melómano y para el salsero hay un disco que pronto no se escuchó y lo recomiendo. Para el coleccionista, recuerden ese LP de la Orquesta Mundo. Ahí viene un tema, Coquí Serenito, que el maestro grabó. Sí, Coquí Serenito es una composición de Josy León, compositor de muchos temas que fueron éxitos. Y entonces yo lo grabé en ese disco de Navidad del Sur al Norte. Chévere. En un junte con Tito Nieves y Harold Soto, que son Harold es uno de los cantantes de la orquesta, y Tito Nieves, pues el Pavarotti, que todos lo conocen, pues hicieron un junte en ese tema y quedó muy bonito. Y te cuento, Julito, no porque estés aquí, mi Fercho, escucho bastante ese tema. Tú sabes que siempre... El de la Orquesta Mundo, yo lo escuchaba. Resulta que cuando tengo en mis manos el trabajo de Julito, mi Fercho, es interesante. Es una combinación bien chévere. Así que es una recomendación que le hace la gente de Sabor en Tarima, palmelómano. Tu oportunidad ahora que estamos en la isla de escuchar un tema que sé que va a ser del agrado del melómano, del caleño. Háblanos de Un Son Para Ti, ¿no? Ah, bueno, Son Para Ti es una composición del compositor Pepe Ordaz, cubano. Uh-huh. Es un son. Nosotros lo grabamos
Hicimos una variación, tú sabes, en rítmica, y lo estamos haciendo en ritmo de bachata, pero una bachata son, en la voz de Harold Soto. Yo espero que sea del gusto de todos. Me enteré por ustedes que lo había grabado la orquesta. La Ciguaraya, mi Fercho. Al tema que nos referimos es el de que el maestro Boy Valentín le puso Cuando llegues a entender, de La Ciguaraya. Ese tema realmente se llama Un son para ti, pero sería chévere que le contara a la gente, Julito, la anécdota de cómo llega el trabajo a tus manos. Bueno, yo hace ya para 4 años fui a Cuba con Andy Montañez. Fuimos a Holguín, al Festival Iberoamericano, una invitación que nos hicieron, no con la orquesta, fui a Andy y yo solamente. Luego tuvimos una visita a La Habana y allá nos hicieron una invitación a compartir con unos artistas. Allí estaba Juan Formel, Omara, y está este compositor que se llama Pepe Ordaz, que yo no lo conocía, pero él empezó a cantar sus composiciones. Oh. Cuando cantó esa canción, pues yo me gustó mucho, y él tenía unos discos de sus éxitos y me regaló el disco. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, cuando yo empecé a escuchar, pues me enamoré del tema. Y dije, en algún momento, no sé cuándo, va a ser el momento, ¿verdad? Y ahí grabé y aproveché para este disco grabar Son para ti en una versión, pues, en el ritmo de bachata son. Pero es chévere. Sí, pero no, pero tranquilito, un ritmo bien bailable, o sea, lo cogimos en un tiempo agradable, no nada rápido. Pero quiero añadirte algo, fíjate, en ese viaje a Cuba, nosotros en Holguín nos invitaron a una presentación de un disco de un sexteto que se llama el Sexteto Variay, que acá no se conoce. Y no hice más que entrar al lugar que se llamaba La Casa de la Trova. Y el primer tema que ellos tocaron, que yo escucho eso, digo, wow. ¿Te acuerdas del bacalao de nosotros? Sí, claro. Pues ese yo lo saqué de allí también. Qué interesante. Y escuché el tema en sexteto, otro completamente diferente a lo que yo hice con Del Sur al Norte. Pero para que tú veas cómo esa gente, esas canciones, ellos las hacen de una manera y después uno las transforma. Uh-huh. Y son canciones que gustan mucho para nuestro público bailador y todo eso. Así que esos viajes le saqué provecho, y no solamente eso, que he podido mantener comunicación con ellos. Por ejemplo, el compositor del Bacalao se llama Julio Sánchez, y él me mandó unas canciones para el próximo disco, que no las grabé en este disco, pero sabrá Dios si para el próximo, ¿verdad? La grabamos. Así que, mi gente, acuérdense, Boy Valentín lo hizo con La Ciguaraya, Cuando llegué a entender, se lo escuché a Isaac Delgado, Un son para ti, la versión del maestro. Cómprenla y escúchenla, guárdenla, que va a ser chévere, la verdad que va bien chévere. Tuvimos oportunidad de escucharla, mi Fercho.